Dale, mi rey. Va a ser algo bastante, bastante rápido lo que te voy a contar. Mira, a ver, ¿qué pasa con Pablo Casal? Con Paco Casal. Ya, Paco Casal, quien es dueño de Gol TV, ¿vale? Para el día lunes había estado en Lima y el martes por la noche se quitó. Se fue. Salió volando mi causa, se fue. ¿Ok? Vino para ver todo el tema legal y demás. Con el tema de Gol Perú, ¿no? El bufete de abogados, lo que le está viendo es Enrique Hersi. Y por el lado de Movistar, lo está viendo el estudio de Hernández Berenguel. ¿Qué pasa acá? El tema es que el siguiente, Movistar era quien podía salvar el fútbol, pero en cuanto a dinero, hablamos de los contratos. ¿Por qué te hablo de cuanto a dinero, hablamos de contratos? Porque hoy por hoy no contamos todavía con una... ¿Cómo te explico? Con un aval que alguien te diga Alianza Lima va a seguir ganando sus 8.3 millones de acá en adelante. Porque eso no lo sabe ni lo propio 1190 lo saben. ¿Por qué? Porque el negocio no está funcionando. ¿Por qué? Porque el negocio no tiene los suscriptores que debería tener. Y la Liga 1, Max, está en picada, hermano. No logra. ¿Y qué sucede? Movistar, que debía ayudar a eso, le ha dado la espalda. Ha seguido con el consorcio metido porque... No porque ellos... Aparte, ellos pudieron haber dicho, obvio, no hay que hacer esto, Casal, lo otro, tal. Pero es que como son socios, ya tomaron una postura en cuanto a lo que va a suceder más adelante. ¿Y qué postura han tomado? La de demandar a los clubes. Entonces, la demanda serían a todos los clubes que incumplieron la cláusula de preferencia. Pero los que se verían más perjudicados serían los que se fueron y se voltearon al inicio de año, ¿no? Como Cristal, Vallejo, Sullana, etc. Los otros, como Cienciano, Binacional y Alianza, hicieron hasta lo imposible por quedarse con el consorcio, pero el consorcio esperó que los tres se vayan para recién accionar. ¿Por qué no lo hicieron antes? Bueno, tema de ellos. En fin, la cosa es que yo no veo con buenos ojos que Movistar haya hecho eso, sinceramente. No lo veo bien. Si tienes Movistar, hermano, replantéatelo bastante. Y ahora, probablemente hay muchas posibilidades de que Movistar se vaya del Perú. O sea, me refiero a Movistar, no, el consorcio. Se vaya del Perú, el Gol Perú, se vaya. ¿Y qué va a pasar con un universitario que tiene 10 millones adelantados? Tiene que devolver esa plata. Alianza Lima está bastante, bastante, por así llamarlo, acorazonada. ¿Cómo te digo? Cubierto por todas partes. ¿Por qué? Porque Alianza Lima ha firmado un contrato con una renovación periódica del contrato con 1190 de 30 días. O sea que si en 30 días Alianza Lima no quiere, se rompe el contrato, no pasa nada, recibe su plata que tenía que recibir y a tomar por culo. Ya está. Chao. Adiós. Buenas noches los pastores, hermano. Pero Universitario de Deportes no lo tiene así. Universitario sí tiene que agarrar y devolver la plata que le han dado. ¿Me explico? Alianza Lima también la tiene. Pero Alianza Lima, con lo que le va a tener que dar, 1190, le va a devolver la plata que tiene porque no es mucho. Ahora, el proyecto como tal de 1190 sin Movistar es viable, de momento no. O sea, los 8.8 millones que Alianza Lima podría recibir son viables, realmente van a existir, no lo sé. Yo creo que hoy en día no podemos ni siquiera saber si es que el año que viene vamos a tener ese dinero. Si es que el año que viene vamos a tener el mismo dinero siquiera. Y el 25 igual. O sea, estamos como te dice la gente, en el día a día. Nada más. Así que eso es lo que va a pasar. Yo no me preocuparía tanto por Alianza. Yo, en cambio, sí me preocuparía por Sporting Cristal, que creía que no iba a pasar ni pincho. Ahí sí me preocuparía. Porque Alianza, como te digo, se cubrió por delante y se cubrió por detrás. Nada más te tengo que decir, mi rey. Esto, en cuanto al tema de los derechos de televisión, te lo he contado, pero rapidísimo, hermano. Déjame tu like, hermano. Al toque.